En un set tienen varios sifretorah. Un sifretorah bueno, bien hecho, con gvil la letra bien escrita, a afatzim, todas las jumbrodot. El sifretorah perfecto. Y los otros, un sifretorah normal. Ahorita viene el gabay y dice, yo quiero solo sacar el buen sifretorah, porque es una mitzvah de todo el público. Quiero que el público haga la mitzvah de la mejor manera. Como siempre nosotros en las mitzvot buscamos hacer la mitzvah de la mejor manera posible. También aquí yo quiero sacar el sifretorah. Del otro lado, los familiares que de los donantes de los otros cifre torá dicen yo quiero que saquen el cifre de mi familiar. Entonces, ¿quién tiene razón en esta discusión? El Marshan Barzam en su sechuda la trae de y también en su libro dice según la halajá necesitan sacar todos los cifre torá. ¿En qué se basa? En un rashi el Masé chabat sobre cuando trae la mitzvah de Itnael Efanaba mitzvot que la persona necesita buscar hacer las mitzvot más bonitas. Dice la llamará Sefer Torah Nae, Lulav Nae, tzitzit nae La persona necesita buscar un Sefer Torah bonito, un Lulav Nae y un tzitzit nae Cuando trae Rashi Lulav y tzitzit dice, la persona necesita buscar que tzitzit sea el mejor. Cuando trae el Sefer Torah, dice, la persona necesita escribirlo con el mejor clav, el mejor dió, la mejor tinta. De aquí él comprueba que toda la mitzvah es sobre la mitzvah de escribir el Sefer Torah. Ahí es donde necesita ser Nae. Pero sobre la mitzvah de leer en el Sefer Torah, nunca Rashi dijo eso. De ahí él dice todavía más. Según los Rishoninco opinan, cuando una persona tiene una mitzvah, necesita vender algo no tan bueno, necesita venderlo para comprar algo mejor. En el Sefer Torah no aplica esa halajá y la persona no necesita venderlo para comprar un Sefer Torah mejor. ¿Por qué? Es un bizdayon al Sefer Torah. Por eso Rashi nunca dijo que ya tienes el Sefer Torah, agarras el mejor. Porque tú al hacer algo así estás ofendiendo, estás diciendo que este Sefer Torah no es tan bueno. Eso es un bizdayon al Sefer Torah. Y hay una lajana en más la de, Mara de Ñomá, que no se puede hacer Bizayón a Sefer Torah porque le sacan las al Sefer Torah. Y sacarle las es prohibido. Igual como sabemos que vender un Sefer Torah no se puede porque es hacerle Bizayón También aquí decir que este Sefer Torah no es bueno y el otro es mejor, eso es hacerle Bizayón Sobre esto se puede decir un poco diferente. Que ahí la habla sobre mitzvot de oraita La mitzvah de leer en un Sefer Torah cada Shabbat no es una mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah de escribir un Sefer Torah es una mitzvah de la Torah. Por eso la Demarah mencionó la parte de escribir y no la parte de tener, porque la parte de tener no es mitzvah de la Torah, la mitzvah de la Torah es escribir el Sefer Por eso la Demarah dijo sobre escribir y no habló sobre leer en el Sefer Pero realmente en el leer también hay mitzvah que sea bonito. Ví mi que nosotros opinamos que a Firulas mitzvot, lo alrededor de la mitzvah, hay mitzvah que sea bonito, no solo la misma mitzvah, sino las cosas de alrededor de la mitzvah, la persona necesita buscar cómo hacerlo bonito. Con más razón en este caso, la persona necesitaría buscar que el Sefer sea bueno. Seguro que según la halajá, sería así, dice moshe feinstein Según la halajá ni ser se el Sefer Torah el mejor que hay. Pero hoy en día la gente sí lo ve cuando no sacan un Sefer Torah que tiene un problema el Sefer Torah. Y puede haber un poco de Machloket. Sería así, sería bueno, se puede sacar los otros Sefer Torah. Yo sí conocí también al que acostumbraban en sus betakneset, solo sacar un buen Sefer Torah, que era bien kasher, no sacar a los demás. Según la lógica, es sí hacer el cambio porque la gente con eso siente que su mitad se cumple y sale la mitad especial, que según el Rambam, la mitad de leer en torá no es el torá sino la mitad de la lectura. Entonces la lectura la hago bonita, no cambia qué escrito tiene, por eso se puede leer aquel y si sí sacar otro flu que no está tan bueno como el primero.